Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Okay. Bueno, la clase de hoy vamos a estar revisando y principalmente cómo vamos a abordar los problemas en los que hay que resolver sistemas cuya matriz tiene la característica de ser tridiagonales en esta primera parte. Y en la segunda parte de la clase de hoy vamos a ver cómo abordar el problema cuando las matrices son tridiagonales, pero por bloques. Entonces, la justificación de por qué estudiar este tipo de sistemas es porque son bastante comunes en cuando uno toma una ecuación diferencial y procede a resolverla mediante un método numérico, usualmente termina regresando la ecuación diferencial a un sistema lineal. Entonces, ese tipo de sistemas comúnmente son o tridiagonales, en el caso de que sean de una dimensión, o son tridiagonales por bloques, en el caso de que sean de dos dimensiones. Así que, en cualquiera de los dos casos, siempre vamos a tener que estudiar estos sistemas. Entonces, para empezar, vamos a considerar una matriz con estructura tridiagonal. Que tridiagonal es simplemente que es una matriz por bandas, donde los únicos elementos que no son cero están contenidos en estas diagonales. En la diagonal principal, en la subdiagonal que está arriba de la principal y en la subdiagonal que está debajo de la diagonal principal. Entonces, solamente en esas tres diagonales van a haber elementos que no sean cero. De ahí en todo el resto de la matriz van a haber puros ceros. Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros queremos realizar la factorización LU de dicha matriz, entonces las matrices LU, que van a estar acá, van a tomar este aspecto. Sabemos que la matriz L es triangular inferior y unitaria, con lo cual en la diagonal principal van a haber solamente unos. Y el resto de la matriz se va a desarrollar debajo de esa diagonal principal. Sin embargo, al estar solamente, o al ser la matriz T tridiagonal, entonces resulta que la característica adicional de L es que va a ser bidiagonal, es decir, solo va a tener dos diagonales. La diagonal principal llena de unos y la subdiagonal que está justo debajo, que va a contener los multiplicadores, que son los que uno necesita para cancelar estos C que van a estar acá abajo. Cuando uno hace el proceso de eliminación gaussiana, uno quiere eliminar este C, eso genera el multiplicador L2. Cuando quiere eliminar el C3, va a generar el multiplicador L3. Y así, hasta cuando uno quiere eliminar el CN, que va a tener el multiplicador LN. Como el resto ya son cero, no ocupamos más multiplicadores ahí, por lo tanto, solo tenemos esta diagonal debajo de la principal que vamos a tener elementos que nosotros calculamos. De ahí los demás no. Y bueno, entonces, ¿cuál va a ser el efecto en U del tener una matriz tridiagonal? Pues, como nosotros sabemos, en cada paso de la eliminación gaussiana, la columna que corresponde a ese paso permanece intacta, es decir que, perdón, la columna no la fila. Entonces, en el paso 1, la primera fila de U se mantiene exactamente igual que la primera fila de T. Entonces, ahí eso nos indica que este U1 en realidad es el mismo A1, pero bueno. De ahí, lo que sigue es... Vamos a ver, aquí debajo de B1 seguiría A2, porque como pueden observar ustedes, el índice de estos elementos de aquí simplemente corresponde a la columna en la que están. Así que y el orden es a la izquierda C, luego A y luego B. Entonces, debajo de B1 iría A2.
Ese A2 tendría que modificarse luego de hacer el proceso de eliminación gaussiana para quitar este C2. Entonces, el A2 de aquí se va a modificar indiscutiblemente. Pero, ¿qué pasa con B2 que estaría a la par? Entonces, si yo los pusiera, estarían aquí A2 y B2. Entonces, ¿quién está arriba de B2? Como la matriz es tridiagonal, arriba de B2 hay un 0. Entonces, realmente, cuando yo haga B2 menos menos el multiplicador por 0, realmente este B2 no se va a modificar. Así que este B2 se mantiene tal y como está. Y luego, cuando ya hacemos 0 este y nos quedamos con la submatriz de abajo, entonces la siguiente fila queda exactamente igual. Así que el A2 sí se modifica, pero el B2 no. Así que realmente el que iría acá abajo sería exactamente el mismo B2 de la matriz original, dado que nunca sufrió ningún cambio. Y la misma idea ocurriría con el B3, con el B4 y así sucesivamente. Entonces, prácticamente los B nunca recibirían ningún cambio por el proceso de eliminación gaussiana. Entonces, lo que va a estar arriba de la diagonal principal en U es exactamente lo mismo de la matriz original. Lo único que van a estar modificados son los elementos de la diagonal porque son los A a partir del A2 hasta la N los que van a ser modificados mediante el proceso de eliminación gaussiana. Entonces, técnicamente, lo único que yo tengo que calcular para realizar esta factorización son los L y los U. Es todo lo que necesito calcular. De ahí el resto ya está prácticamente hecho. Eso definitivamente agiliza bastante la factorización, por lo cual no es recomendable utilizar el esquema de factorización original, porque estaremos haciendo muchas operaciones que no afectan los ceros, o peor aún, que sí los afecte por solo unas décimas o unas centésimas, y eso ya empiece a arruinar la matriz con errores. Entonces, para evitar esas posibles situaciones, entonces mejor modificamos nuestro algoritmo, diseñamos uno especial para matrices tridiagonales y luego nosotros procedemos a realizar la factorización de esa manera. Y recuerden que el objetivo de hacer la factorización en LU es que nosotros podamos resolver después un sistema de la forma TX igual a B. Entonces, bueno, primero vamos a ver cómo podrían ser las fórmulas para este L y a estos U. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una comparación término a término, es decir, A1 tiene que ser igual a la primera fila de L por la primera columna de U. Entonces, si hacemos esa multiplicación de la primera fila de L con la primera columna de U, nos queda esto. Porque aquí solo hay un 1, todo el resto de la fila de L es 0 y en U tengo aquí 1 y todo el resto de la columna es 0. Así que la única multiplicación que me genera un valor distinto de 0 es 1 por 1. Entonces ya tengo quién va a ser 1. Ahora, observen que si yo me muevo a lo largo de la columna de A, lo siguiente que tendría que buscar es C2. C2 lo obtendría con la segunda fila de L y la primera columna de U. Entonces sería L2 por 1 más 1, que corresponde aquí a la diagonal principal de L, por el que está debajo de 1, que sería 0. Y de ahí el resto son una multiplicación de 0 con 0, sucesivamente hasta que se termine la fila. Entonces no lo voy a agregar. Así que de aquí podemos nosotros concluir que C2 es igual a L2 por 1. Pero realmente me interesa aquí despejar para L2, dado que es lo único que no conozco en esta ecuación. C2 ya lo tengo de la matriz, 1 ya lo calculé antes. Entonces, L2 sería igual a C2 entre 1. ¿Ok? Ahora, todos los de abajo no vale la pena calcularlos porque
prácticamente lo único que vamos a tener son multiplicaciones de ceros con ceros. Entonces no hace falta analizar lo que está debajo de C2. Ahora, B1 tampoco hace falta analizarlo porque nos va a quedar el mismo B1 que está aquí. Entonces realmente solo voy a ir analizando los A y los C. Entonces ya tengo A1, C2, ahora voy a analizar A2. Voy a analizarlo acá. A2. Sí, para obtenerlo tendría que multiplicar la segunda fila de L por la segunda columna de U. Entonces tendría yo L2 por B1 más, a la par de L2 está 1 y debajo de B1 estaría U2. Entonces, y luego aquí seguiría más B2 por, y lo que sucede es que debajo de U2 hay un 0, porque esta matriz es triangular superior, y U2 ya era el de la diagonal. Y de ahí hay una sucesión de ceros por ceros que ocurren en el resto de las operaciones. Entonces, de todo lo que tenemos aquí, el A2 es conocido, el L2 es conocido, B1 es conocido, esto se hace 0, y podemos despejar para U2. Entonces U2 sería igual a A2 menos L2 por B1. Y fijémonos ahora que realmente con lo que tenemos bastaría para generar una fórmula, pero vamos a hacer una comprobación más solo para estar seguros. Entonces, calculemos C3. Para obtener C3, C3 está debajo de A2. Entonces es tercera fila, segunda columna. La tercera fila de L sería 0, L3 y 1. Entonces vamos a ver. 0 por lo que sería entonces la segunda fila de U por B1 más L3 por la segundo término de la columna 2 de U, o sea, U2 más 1 por el tercer término de la segunda columna de U, que sería 0. Entonces, de aquí, nosotros podemos obtener que el único desconocido en esta ecuación es L3, así que podemos despejar para L3. Y tenemos que L3 sería C3 entre U2. Y aquí podemos estar seguros de que hay un patrón a seguir. L2 era C2 entre U1 y L3 es C3 entre U2. Entonces, desde aquí ya podemos ir diciendo que LJ va a ser igual a C sub J entre U, J menos 1. Y esto para J igual 2 hasta N. ¿Por qué desde 2? Porque nuestro primer L es 2. Y hasta N tenemos eso. Ahora analicemos para A3, a ver si podemos corroborar la fórmula que tenemos acá. Entonces, A3 sería, es el de la diagonal, así que es tercera fila y tercera columna. Entonces, tercera fila de L, la primera es 0. Y el primer elemento de la tercera columna de U sería 0 también, porque es el que está arriba de B2. Más el segundo elemento de la tercera fila de L sería L3 y luego el segundo elemento de la tercera fila de U sería B2 más el tercer elemento de la tercera columna de U de L, perdón, es 1 y el tercer elemento de la tercera columna de U es U3, sí, el de la diagonal 3.
De ahí el resto serían multiplicaciones de ceros y ceros, así que no lo agrego. Y de aquí, lo único desconocido es su 3. Entonces voy a escribirlo acá abajo. U3 sería igual a A3 menos L3 por B2. Vean, tiene la misma estructura de lo de antes. U2 será A2 menos L2 por B1. U3 es A3 menos L3 por B2. Entonces, de aquí nosotros podemos escribir que UJ sería igual a AJ menos LJ por BJ menos 1 para J, que empezaría en 2. Terminaría en N. Empezaría en 2 porque si no tendríamos aquí un B0. Si pusiese U igual a J igual a 1, tendría que aquí habría un B de 0 y no hay B0. Entonces, digamos que hay un pequeño detalle todavía por resolver, porque los LJ dependen del U anterior y los U dependen del actual, el UJ depende del actual LJ. Así que nos hace falta una condición inicial prácticamente. Esa condición inicial es la que obtuvimos acá. U1 va a ser A1. Y ahora sí podemos ir calculando todos los demás. Con U1 yo puedo calcular L2. Con L2 puedo calcular U2. Con U2 puedo calcular L3. Con L3 puedo calcular U3 y así sucesivamente hasta que tenga todos. Entonces, prácticamente el algoritmo para hacer la factorización LU consiste en estos tres. Prácticamente este iría en ninguna línea por su cuenta. Y estos dos irían dentro de un ciclo for que vaya desde j igual 2 hasta n. Para encontrarlos todos, ¿verdad? Y pues prácticamente eso nos da la factorización LU. Lo único que restaría a lo mejor es ver cómo almacenarlos. Y pues para almacenarlos, podemos almacenarlos en una sola matriz. Porque imagínense que estas matrices fuesen de 10.000 por 10.000 y solamente estar utilizando, a ver, sería la diagonal, son 10.000 y aquí uno menos, serían 19.999 de un total de 10.000 al cuadrado, que serían 10 millones, si no me equivoco, y si me equivoqué, disculpen, saqué la cuenta rápido, pero el punto es que solo estamos usando cerca de 20.000 entradas de 10.000 al cuadrado, tanto para UL como para U, así que estamos desperdiciando un montón de espacio, así que lo mejor sería realmente solo guardar una columna de 3 por de o una sola fila de 3 por n. En este caso sería, sí, 3 por n. Pero lo permisible todavía sería que nosotros guardásemos todo esto en una sola matriz. Entonces, que lo guardáramos así. U1, U2, en toda la diagonal hasta UN. Arriba almacenáramos el B1, el B2 y así hasta el BN-1. Y abajo, el L2 y así hasta el LN y de ahí todo lo demás sería cero. Entonces esto es lo aceptable, pero lo ideal sería solamente guardar los tres valores de cada uno. Entonces, en ese caso que lo guardáramos solamente lo que necesitamos, lo ideal sería guardarlo de esta forma. Sería B1, U1, 0, B2, U2, L2, B3, U3, L3 y así hasta el penúltimo que sería BN-1, UN-1, LN-1 y luego 0
UNLN. Esta sería la forma óptima de cómo guardarlo, porque aquí no estamos desperdiciando espacio, solo estamos desperdiciando dos, de hecho, pero mejor dos a 10.000 o a bastantes miles. Entonces, esta sería la forma ideal, pero esta es la aceptable, esta es la con la que nos quedaríamos nosotros. Entonces, la razón por la que agrego ceros aquí y aquí es porque solo la diagonal tiene n y las demás, y la diagonal de las b y la diagonal de las l son un total de n menos 1. Entonces, solo los organicé aquí por índice. Y a los índices que faltaban, solo les puse un 0. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma ideal de guardarlo, pero este es como lo vamos a estar guardando en el sentido de que va a ser así que nosotros vamos a desarrollar este algoritmo de aquí. Entonces, para crear este algoritmo, lo ideal sería crearse la matriz de esta forma y luego aquí solo ir editando las entradas. El 1, 1 es a 1. De ahí los que están debajo de la diagonal son estos. Y los que están arriba van a hacer esto. Bueno, de hecho, de una sola vez se pueden colocar los P1 hasta BN. O, ¿saben qué? Hay una forma más eficiente todavía de cómo hacerlo. Uno, antes de hacer todo esto, uno crea una copia de la matriz T. Y esa copia es la que uno edita. Porque la matriz T ya tiene esta forma de acá arriba. Entonces los B ya están colocados. Y solamente toca ir editando los demás. De la diagonal principal y la diagonal de abajo. Entonces, eso sería lo mejor. Crear una copia de la matriz T e ir modificando la copia. Entonces, esa sería la estructura a seguir. Ok. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de que sigamos de la. De cómo realizar la factorización LU de una matriz tridiagonal. Solo una pregunta. Esto es lo Sí. mismo de lo de Octave de PDF, creo. ¿Va? Sí, de hecho también se puede construir con un SPDX. Si a uno le da esta matriz, la última que coloqué, se la pone en el SPDX, entonces ahí se puede, sí se construye exactamente igual como esta de acá. Sí, de hecho, sí. Sí, de hecho, sí, es muy buena observación. ¿Okay? Entonces, ya una vez teniendo la factorización LU, planteemos cómo resolver el sistema TX igual a B. Entonces, lo primero es calcular la factorización LU de T, que como les digo, puede almacenarse en una sola matriz. Y luego, vamos a resolver LY. Utilizando una sustitución hacia adelante de bidiagonal unitaria. Entonces, cuando vimos la sustitución hacia adelante y sustitución hacia atrás, les había comentado que para la sustitución hacia adelante teníamos dos tipos. Una que era normal, en la que la matriz simplemente era triangular inferior, y otra que era sustitución hacia adelante unitaria, en el que la diagonal la suponíamos con iguales a 1. Entonces, lo que sucede aquí es que para esta sustitución hacia adelante bidiagonal nos tocaría prácticamente modificar un poco, mejor dicho, no modificar porque eso sería cambiar la función, sino crear una copia de la sustitución hacia adelante unitaria, que es la que tenía unos en la diagonal, y modificarlo para que resuelva de forma más rápida el que sea bidiagonal. Entonces, ya luego en el ejemplo que voy a colocar acá abajo, vamos a poder ver cuál sería la modificación cuando es bidiagonal. Ahorita lo vamos a ver. Y esa misma modificación que habría que hacerle a la sustitución hacia adelante unitaria, para crear esta nueva sustitución hacia adelante bidiagonal unitaria, esa misma modificación habría que hacérselo a la sustitución hacia atrás,
para hacerla una sustitución hacia atrás bidiagonal. Entonces, son prácticamente las mismas estructuras, solo que no ocupamos que recorra toda la matriz cuando hacemos la sustitución, sino que solamente una entrada hacia adelante, una entrada hacia atrás, dependiendo si es hacia adelante o hacia atrás. Entonces, esas nociones espero dejarlas claras con este ejercicio de acá. Entonces, vamos a ver. Y tenemos que esta va a ser nuestra matriz T. Es una matriz tridiagonal para empezar, porque los elementos que no son cero están en la diagonal principal, en la diagonal que está arriba de la principal y la que está debajo. Entonces es tridiagonal, así que vamos a proceder a realizar, a calcular la factorización LU. Entonces, vamos a ver. L, ya sabemos que va a ser una matriz triangular inferior unitaria y que los únicos elementos que yo necesito calcular son estos dos. U va a ser una matriz triangular superior. Donde los elementos que tengo que calcular son los de la diagonal principal, porque los de arriba van a ser los, o sea, toda la parte que está arriba de la diagonal principal es la misma para U. Entonces aquí va a tener el mismo 0.1 de aquí, este 0 y este 0.1. Entonces, vamos a ver, siguiendo el algoritmo que tenemos acá arriba. El primero 1, el de la diagonal principal, es la misma entrada de A, de la matriz T en este caso. Entonces, este primer elemento de U va a ser lo mismo de T, A1. Y luego, ¿qué sigue? Calculo L2. L2 sería C2 entre U1. Entonces, C2 es 0.8, U1 es 0.9, y pues esa división sería 0.8 entre 0.9 es 0.8 periódico. Entonces, vamos a dejarlo así, 0.89. Vamos a precisar mucho o no vamos a poner mucho interés ahorita en la precisión porque es para ilustrar nada más. Entonces, 0.89. Y luego, lo que nos toca calcular es U2. U2 sería A2, o sea, 0.5, menos L2, o sea, 0.89, por BD1, que B1 sería 0.1. En otras palabras, es lo mismo de hacer la eliminación gaussiana aquí. Tenemos este menos 0.89, el de arriba. Entonces, esto sería 0.85. Menos 0.1. Y esta nos da 0.41 y de ahí el 1 sería periódico, pero lo voy a redondear. Entonces 0.41. Con esto puedo calcular el siguiente, L3, sería C3, 0.1 entre U2, 0.41. Entonces sería 0.1 entre 0.31 esto nos da 0.24, me da aquí solo en 0.24. Vamos a ver. Y ahora el último de U sería el U3 sería A3, 0.5 menos L2, 0.24.
por el b anterior, que sería 0.1. Entonces, eso sería 0.5 menos 0.1 por 0.24, y esto nos da 0.48. Como les digo, aquí solo estoy redondeando para fines ilustrativos, ya no tanto la precisión. Entonces, ahí tenemos nuestra factorización, tal como lo hicimos antes. En sí solo tenemos que calcular cinco cosas, es bastante rápida en eso. Y pues nosotros podríamos almacenarla, de hecho, de esta forma, como 0.9, 0.89, 0.1, 0.41, 0.24, 0 y 0, 0.1 y 0.48. Ok, entonces primero nosotros nos toca resolver el LY igual a B. Entonces, aquí en teoría habría que hacer la sustitución hacia adelante con esto, pero lo voy a hacer con esto de aquí para que veamos cómo se utilizaría en esta forma. Entonces, vamos a ver. Que de hecho, voy a hacerlo primero con este y luego mostrar cómo sería con la otra para que quede más claro. Entonces, resolver este sistema consiste en resolver este sistema como tal. Y1 igual a B1. En este caso, B1 es 1. Luego 0.89 Y1 más Y2 es igual a B2. Entonces, y B2 es igual a 1. Entonces, de aquí, Y2 sería igual a 1 menos 0.89 por Y1. Esto nos dejaría 0.11. Y para el último sería 0.24 Y2 más Y3 igual a B3, que es negativo 1.4. Entonces tendríamos aquí que Y3 sería negativo 1.4 menos menos 0.24 por 0.11, que esto nos daría 0.95 o 0.04. Y ok, vamos a ver, la cuestión es, esto del sistema lo construyó utilizando esta matriz, pero vean que al final despejar para los Y realmente no solo dependía de estos dos valores, del 0.89 y del 0.24. ¿Por qué? El Y1 es igual al mismo B1. El Y2 es igual a el B2, que es este, menos el 0.89, que era el multiplicador. Entonces, menos 0.89 por 1. Y este 1 es el Y1. Entonces, realmente yo solamente necesité del 0.89 que lo tengo en esta matriz y de hecho en la misma posición. Y para el Y3, yo utilicé el B3 menos 0.24, que es este multiplicador que también está acá, por el Y anterior, Y2.
Entonces, prácticamente aquí ven que uno puede, por decirlo así, generalizar. Y la fórmula para los Y, podemos decir que YJ va a ser igual a YJ va a ser igual a BJ menos el elemento de, o el multiplicador correspondiente, que sería, si se fijan bien, el de este 0.89 era el multiplicador 2.1, y este multiplicador de aquí era el 3.2. Entonces siempre está para el Y2 era el 2.1, para el Y3 era el 3.2, así que es el M, el multiplicador J, J menos 1 por Y, J menos 1. Entonces, esto que eso, el hecho de que mi solución o mi elemento de Y en la posición J solo dependa del Y anterior, del J menos 1, eso es una característica de que la matriz L es bidiagonal. Si aquí tuviese un tercer, o si aquí hubiese un elemento distinto de 0 en la tercera fila en la columna 1, entonces este Y3 ya no tendría esta forma, tendría otro término más aquí y ya no tendría sentido hacer esta fórmula. Pero es una característica de las matrices o sea, de la matriz triangular inferior bidiagonal unitaria, que yo lo puedo calcular directamente con esto. Y observen el detalle, que aquí yo puse M, pero en realidad este M, si yo los tomo de esta matriz, la misma posición, la J, J menos 1, la misma posición, yo solamente de la matriz agarro este y este dato. Ninguno otro. Y pues obviamente si la matriz fuese más grande, iría agarrando solo los de esta diagonal, porque es la fila J, pero uno menos en columna. Es decir, siempre agarro el que está debajo de la diagonal principal. Entonces, si aquí esto yo lo cambio por esta matriz, llamémosla A. Entonces, si aquí yo le pongo A, J, J menos 1, solamente estaría agarrando este elemento y este. Y si hubiesen más, agarraría solo debajo de la diagonal principal. Entonces, yo le puedo pasar a este algoritmo que estoy diseñando aquí, donde el Y1 sería igual a B1, y de ahí los demás irían calculados de esta forma. Solamente necesito pasarle esta matriz y el vector B. Y ya al desarrollarlo de esta forma, solo voy a tomar los elementos que me interesan de la matriz. Entonces, no sé si quedó claro o había alguna duda de cómo configurar el algoritmo para que de la matriz solamente tome estos. Entonces, creo que quedó claro. Entonces, prácticamente este sería el algoritmo para la sustitución hacia adelante bidiagonal unitaria. Y ahora vamos a resolver el otro. Vamos a resolver UX igual a Y. Y pues este, la verdad es que la estructura es bastante similar a la que hemos estado haciendo para resolver sistemas triangular superior. Solo que el hecho de que sea bidiagonal, lo que me hace es que me va a producir una fórmula parecida a esta, que solo va a depender de una resta. Entonces vamos a hacerlo primero a mano y luego vamos generalizando. Entonces, el sistema nos va a quedar 0.9 por
x1 más 0.1 por x2, esto va a ser igual a y1. Que es 1, ¿verdad? De ahí vamos a tener 0.41x2 más 0.1x3 igual a y2, que es 0.11. Y por último vamos a tener solamente 0.48 por x3 igual a y3, que es negativo 0.9504. Entonces, como es sustitución hacia atrás, yo empiezo de abajo hacia arriba. Y primero yo tengo que x3 es igual a negativo 0.9504 entre 0.48. Pero como recuerden, nosotros estamos interesados en desarrollar la fórmula, entonces esto realmente sería Y3 entre este 0.48, que es el elemento 3, 3 de la matriz. Entonces, en este caso sería A3, 3. Y observen que es 3, 3, no importa si lo tomo de esta matriz donde están las dos mezcladas o si la tomo solo de U. Entonces, va a ser elemento 3, 3 en todo caso. Ahora, resolvamos para X2. X2 sería 0.11 menos 0.1 por... Ah, por cierto, no calculé el resultado. Y esto nos dio... Vamos a ver. Negativo 0.9504 entre 0.48 nos da negativo 1.98. Entonces, negativo 1.98 acá. Todo esto dividido entre... Dividido entre 0.41, que para fines de una fórmula esto es Y2 menos el 0.1, que es el A23, y va a ser el elemento 23, ya sea de U o de A, que le pusimos aquí, y ese A23 está multiplicado por negativo 1.98, que es X3. Y va dividido entre 0.41, que es A22. Y el resultado numérico nos da, vamos a ver, 0.11 más 0.1 por 1.98 entre 0.41, está 0.75. Y bueno, estoy redondeando, pero bastante. 0.75. Y acá arriba voy a tener que mi x1 va a ser igual a 1 menos 0.1 por x2, que es 0.75, y va a ir dividido entre 0.9. Entonces, esto con fines de tener una fórmula sería Y1 menos el A12 por X2 dividido entre A11, que numéricamente nos da 0.9. Entonces esto da 1.0027. Ok,
Entonces aquí están las soluciones muy aproximadas, probablemente con bastantes errores, porque fui truncando prácticamente desde el paso 1, entonces muy seguramente tenga errores. Pero bueno, el caso es que ¿cuáles serían las fórmulas que podemos deducir para x aquí? Entonces el x3, que lo tenemos por aparte, o realmente si lo generalizamos, como la matriz tendría n entradas, sería xn sería igual a y sub n entre an, n. Y de ahí de los demás tiene una fórmula parecida, y es que el xj va a ser igual a el yj menos el a sub j, j más 1, por x j más 1, y todo esto dividido entre a sub j j. Obviamente en el algoritmo este se calcularía primero, y de ahí se calcularía este, pero la forma de calcular este, como es hacia atrás, lo tendríamos que hacer así. Desde este de aquí se calcularía con un for de j, voy a utilizar el lenguaje de MATLAB, de j empezando en n menos 1, disminuyendo de 1 en 1 hasta 1. Entonces recuerden que en MATLAB el de en medio es el tamaño de paso, por decirlo así. En este caso, al ponerle menos 1, le estoy poniendo a decrecer. ¿Okay? Entonces, así construiríamos la sustitución hacia atrás bidiagonal. Entonces, de hecho, la sustitución hacia adelante es bastante parecido, si se fijan, solo que tengo el elemento, luego le resto el. En la sustitución hacia adelante es j, j menos 1. En la sustitución hacia atrás es j, j más 1. Y aquí pues es el anterior y aquí es el siguiente, dependiendo aquí porque es hacia adelante y aquí es porque es hacia atrás. Entonces tienen la misma estructura. La razón por la que aquí no van estas divisiones es porque en el anterior era unitario. Eso es lo que nos quita las divisiones. Y pues bueno, realmente apuntando estos dos códigos con esta misma matriz, no se afectan entre sí. No se afectan porque la sustitución hacia adelante solo toma los debajo de la diagonal y la sustitución hacia atrás toma los de la diagonal, los que están en la diagonal que está sobre la diagonal principal. Entonces ya con estos dos sí podemos ya podemos construir los algoritmos para resolver el sistema de forma. Espérame, necesito. Ya podemos resolver el sistema tridiagonal. De esta forma. Ok. Entonces, por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Tenía pensado empezar a ver los sistemas tridiagonales por bloques, pero nos entretuvimos bastante con esto, no hay problema. Entonces, solo se los voy a mostrar y luego los vamos a analizar mañana. El sistema tridiagonal por bloques tiene la misma estructura, solamente que las entradas ahora de la matriz T no son, o sea, es tridiagonal, pero estos de aquí no son números reales, sino que son matrices cuadradas. Cuadradas por simplicidad, más que todo, porque si no, sería innecesariamente complicado después trabajarlo todo. Y además, en las aplicaciones de este tipo de sistemas tridiagonales por bloques, normalmente son bloques cuadrados. Entonces, por eso solo vamos a estudiar así. Tenemos bloques cuadrados acá. Dices, digamos, de n minúscula por n minúscula. O, ¿sí? Entonces, y pues aquí estas matrices adentro no las conocemos. Pueden ser tridiagonales, pueden ser de Hessenberg, pueden ser
y puede ser que solo tengan un elemento en toda la matriz, puede que sean matrices llenas, es decir, que no haya ningún cero. Aquí adentro no sabemos qué haya, solo sé que solo sabemos que son matrices. Pueden ser invertibles, pueden no ser invertibles, pero bueno. El caso es que nosotros tenemos esta matriz tridiagonal por bloques y nuestro objetivo es hacer una factorización LU por bloques. Donde tenemos esta, que abajo tenemos una matriz triangular inferior unitaria, pero que es bidiagonal por bloques. Es decir, sigue siendo triangular inferior unitaria porque arriba de la diagonal principal, que sería, si nosotros hiciésemos algo de zoom, algo así, y pudiésemos ver dentro de estas matrices identidad que están acá, lo que tendríamos es una diagonal completamente llena de unos y debajo todo el resto de la matriz, arriba solamente ceros. Entonces, esta matriz L sigue siendo triangular inferior y unitaria, pero va a ser por bloques, va a ser bidiagonal por bloques porque en sí, dentro de estas matrices e identidad, no hay nada debajo de la diagonal principal, hay solamente ceros, pero en el siguiente bloque, ahí sí no sabemos qué hay exactamente. Entonces, simplemente van a ser matrices. Y vamos a llamarles L2 hasta LN, parecido a lo que acabamos de hacer. Y en el lado derecho, en la parte de U, vamos a tener, vean que aquí, los mismos bloques B1, B2 hasta BN-1 en la parte de arriba. Y las matrices bloque U1, U2 hasta UN en la diagonal de U. Entonces, hay bastante similitud. Lo que vamos a tener que precisar mañana es, más que todo, cómo van a quedar las ecuaciones, porque recuerden que al ser las matrices un anillo no conmutativo, es decir, al no conmutar las matrices, no tenemos, tenemos que tener más cuidado en cómo hacemos las operaciones, en colocarlas bien en el orden adecuado, para luego intentar utilizar fórmulas de este tipo, pero con el orden adecuado, porque si no ya después se vuelve, podemos introducir errores si no colocamos el orden correcto y ni vamos a saber por qué es que nos está saliendo mal. Entonces, esto es lo que vamos a ver mañana. Cómo atacar el mismo problema que vimos hoy, pero cuando las entradas no son simplemente números reales, sino que bloques de matrices. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a quedar aquí por hoy, pero vamos a seguir mañana. Tengan feliz tarde. Ok, bueno, feliz tarde. ¿Listo? Gracias.